Continuamos hablando de estos temas que para muchos administradores son importantes que conozcan y que quizás he visto por ahí que no muchos conocen estos sitios web de Microsoft. Ya veíamos por aquí, te voy a dejar en la parte superior, el video donde hablábamos sobre el sitio web donde Microsoft publica todos los artículos de las actualizaciones que publica cada mes, el segundo martes de cada mes. Él deja allí un artículo sobre todos esos CVE que publica para poder nosotros conocer qué se arregló, qué se dañó, si hay que volver a actualizar, qué soluciona cada una de las actualizaciones y así poder nosotros como administradores de TI, administradores de, de Windows Server, de Windows Cliente, saber qué actualizaciones debemos instalar. Ese es un, un sitio web que es importante tenerlo allí en cuenta. En este caso vamos a hablar sobre el catálogo de Microsoft Update. Microsoft Update Catalog. Este catálogo es donde nosotros vamos a poder descargar actualizaciones acumulativas para poder instalarlas de forma manual. Ya saben que nosotros podemos eh, descargar actualizaciones por medio de Windows Update, pero cuando no podemos descargar estas actualizaciones, pues eh, por X o Y motivo de pronto porque el equipo no está conectado a Internet porque no queremos instalar actualizaciones automáticas, porque ya saben todos los problemitas que nos dan esas actualizaciones automáticas, eh, a veces en Windows, Windows a veces con ese tema de actualizaciones pues se complica un poco y causa muchos errores. Entonces cuando tenemos actualizaciones que quizás sabemos que ya no van a causar errores, que ya están probadas, pues nosotros las descargamos manualmente y la podemos instalar manualmente en el equipo. Esto nos va a ayudar entonces a ese tema equipos que no tienen conexión a Internet, por ejemplo, hay equipos en la empresa cuando, por ejemplo, están en una planta por allá, en un equipo remotamente que nadie accede ni conexión a Internet tiene, pues podemos descargar e instalarle esos paquetes de actualización acumulativa para poder tenerlo allí con las actualizaciones, pero de forma manual. Este catálogo vamos a poder acceder directamente a él a través de lo que viene siendo www. .catalog.update.microsoft.com o buscan catalog.microsoft update y ahí lo van a tener de forma rápida. Esto es un sitio web que aunque se ve un poco allí viejito, de hecho hasta hace poco Microsoft lo actualizó porque se necesitaba solamente Internet Explorer porque tenía el complemento Update X, entonces se necesitaba Internet Explorer para poder acceder el, a él y descargar, pero recientemente ya Microsoft lo ha actualizado y ya podemos acceder desde cualquier navegador, Chrome, Firefox, Mozilla, eh, del eh, propio Microsoft Edge. Entonces vamos a poder acceder directamente a él. ¿Qué vamos a poder descargar? Vamos a poder descargar todos los eh, paquetes de actualizaciones Acumulativas en las situaciones que ya les he comentado sobre si no tenemos conexión en equipo para actualizar, por ejemplo, múltiples equipos o simplemente para actualizar un, un, una vez comprobado que las actualizaciones funcionan correctamente. Nosotros necesitamos entonces el catálogo, el número de, de KB de la actualización. Por ejemplo, yo voy aquí a la barra de búsqueda, vemos que tenemos por aquí una barra de búsquedas, donde lo que vamos a hacer es que debemos eh, saber cuál es el KB de la actualización que nosotros queremos descargar. Por ejemplo, vamos a colocar esta actualización que es una de las últimas de Windows 10 y si nosotros le damos buscar, vemos aquí tenemos el botoncito de buscar, aquí nosotros vamos a poder darle buscar y vamos a poder tener todas esas actualizaciones que tienen que ver con ese KB que vemos que fueron lanzadas recientemente, 07, o sea, julio del 2022, y vamos a tener todos los KB de esa actualización, pero ya saben que hay para diferentes versiones de Windows 10 en este caso, por ejemplo, tenemos la versión 21H2 para sistemas basados en X64, siempre van a encontrar dos, dos versiones o dos paquetes para descargar, uno para X86 y uno para X64 para la misma versión del de sistema operativo. Entonces vemos aquí tenemos uno para 20H2, uno para 21H1, 21H1, tenemos uno para 20H2 y nosotros aquí vamos a tener la, el producto al cual aplica esa actualización o ese paquete acumulativo. Aquí nos va a decir que es para Windows 10 versión 19.03 o posterior, para Windows 10 LTSB, Windows 10 versión 19.03 o posterior, Windows 10 versión tal, entonces vamos a tener todas las versiones a las cuales aplica. ¿Qué clasificación es? Vemos que es una clasificación de actualizaciones y por aquí vamos a tener la última actualización, o sea, cuándo se lanzó esa actualización, si tiene una versión, porque a veces las actualizaciones pues tienen diferentes versiones, a veces Microsoft lanza una actualización, tiene algún error en algunos equipos y posteriormente vuelve y lanza una nueva versión de esa misma actualización, entonces aquí también podemos ver si esa actualización ha tenido diferentes versiones y tenemos el tamaño de cada una de esas actualizaciones, vemos el tamaño de cada una de ellas, 300, 700, 700 megas, dependiendo pues la versión del sistema operativo, dependiendo del tamaño de la actualización, pues así nosotros vamos a poder descargarla. Una vez la tenemos allí, nosotros vamos a darle, por ejemplo, descargar y automáticamente lo que vamos a hacer es que allí se va a descargar las actualizaciones, vemos aquí tenemos nuestro paquete, que es un paquete MSU que es un paquete de Microsoft Update y nosotros vamos a poder descargar en este caso nuestra actualización vemos aquí me dice que es para sistemas basados en ARM entonces nosotros tenemos que descargar vemos que era la de ARM tenemos que descargar nuestra versión exacta para lo que viene haciendo nuestro equipo ya saben que si es X64, tiene que ser X64. Si es X86, o sea, son 32 bits. Entonces allí nosotros vamos a tener ese paquete para poder comenzar a descargarlo. Comenzamos a descargar nuestro paquete y vemos que aquí, vamos a tener nuestro paquete para poder instalarlo en lo que viene siendo nuestro equipo. Entonces, este catálogo, vamos a poder tener allí nosotros para descargar cualquier tipo de actualización acumulativa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo me voy aquí a Windows 11. Por ejemplo, vamos a copiar esta última que tenemos aquí de una versión, por ejemplo, esta de, de un .NET. Que a veces esas versiones de .NET pues dan problemitas. Entonces vamos a descargarla manualmente. Vamos a irnos a buscar. Vemos que yo busco por medio de SKB. Siempre buscar por el número de KB. El número de KB, ya saben que lo sacamos del sitio que vimos ya anteriormente. Que les voy a dejar el video por aquí arriba. Que es ese sitio donde Microsoft publica todos los artículos de las actualizaciones que lanza, que corrige, que soluciona, cuál fue el problema, por qué lanzaron. De hecho, recientemente lanzó un paquete grande de 121 actualizaciones, que ese es el que les comentó por, este, eh, por este enlace. Entonces tenemos allí nuestro KB, lo que hacemos entonces es buscar el KB. Y aquí vamos a tener las actualizaciones que tiene que ver con SKB. Vemos que son actualizaciones de vista previa, actualización acumulativa. Porque yo, como actualmente este sistema operativo es una vista previa, una release preview. Entonces por eso me dice que es de vista previa acumulativa. Para .NET Framework 3.5 y 4.8.1. Para lo que viene siendo Windows 11 versión 22H2. Para 64 bits. Porque ya obviamente ya todos eh, mi equipo es eh, 64 bits y para ARM 64 que también está disponible entonces si yo no quiero descargar esa actualización porque me da miedo porque ya sabemos qué pasa con las actualizaciones de Windows porque yo quiero descargarla ya manualmente yo puedo en ese caso quitar que se actualice automáticamente pausar las actualizaciones automáticas ya saben que por medio de la configuración también podemos pausarlas y cuando ya yo sé que se ha probado esa actualización o la he probado en un entorno de laboratorio, ya saben que siempre les recomiendo tener un entorno de laboratorio para que prueben esas actualizaciones primero, pues ya una vez probada, la he descargado, la he probado, ahí sí puedo eh, instalarla en los equipos. Adicional, ya saben que también ustedes pueden descargar estas actualizaciones manualmente y pueden eh, importarlas a un WSUS, a un Windows Server Update Services. Si no saben de qué les estoy hablando, pues les dejo por aquí un enlace para que puedan saber más acerca de WSUS en, en un curso que tengo completo de Windows Server. Y allí pueden importar esas actualizaciones y pueden eh, des desplegarlas a todos sus equipos que tengan en una red de dominio. Ya saben que esto es un tema más que todo para empresas un poco más para, para administradores de, de, de TI, administradores de Windows Server, porque en un equipo cliente pues muy poco pues se hace este, este proceso, pues si se dañó el equipo pues se dañó, aunque sería una buena práctica si lo quieres aplicar como equipo cliente en tu casa y demás, pero es mejor tenerlo allí por Windows Update, si se dañó el equipo por una actualización pues se dañó, bueno, no es broma, pero sí sería bueno también tener esta práctica allí, aunque es mucho más complicado para, para entornos de, de hogar. Esto va mucho más para entorno de empresa donde probamos, tenemos un ambiente de laboratorio, probamos las actualizaciones. Si no ocasiona ningún problema, pues ahí sí las desplegamos a los 500, 1000, 2000 equipos que tenemos en nuestra empresa. Entonces allí sí es mejor eh, de esta forma. Entonces quiero comentarles de que existe este sitio, de que muchos a veces no lo conocen, de que podemos descargar los, las actualizaciones manualmente, descargarlas e instalarlas manualmente. Sin tener que pasar por Windows Update, que ya saben que nos da ciertos chicharrones a veces, ciertos problemas, y que también podemos utilizarlo con WSUS, con lo que viene siendo Microsoft Endpoint Configuration Manager y estas soluciones para despliegue de actualizaciones que tiene Microsoft para sus productos. Esto es igual tanto para Windows Cliente, también tenemos para Windows Server. Todas las actualizaciones las vamos a poder encontrar aquí en lo que viene siendo este catálogo de actualizaciones. Entonces, ya sabes, si te ha servido de alguna ayuda este video, no olvides aquí dejar tu buen me gusta y no olvides suscribirte para que no te pierdas más acerca de los productos y servicios de Microsoft. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.